trabajar y menos tonterías. Vamos a ver. Con estos dos trozos de madera de palé, como siempre, vamos a hacer dos lámparas para mesita de noche y una lámpara para el techo. ¿Cómo? En el vídeo lo veréis. Ponemos un tope de profundidad a 23 centímetros para que todos los cortes nos salgan iguales. Una vez que damos el primer corte, lo que hacemos es darle la vuelta al larguero para que encaje en el tope de profundidad que hemos puesto, y así con todos. Y ahora ponemos el tope de profundidad a 6 centímetros para seguir con nuestros cortes. Bien, pues ya habéis visto que hemos cortado prácticamente todas las piezas. Nos queda una que es la más difícil de todas, que es esta, que va a ser esta, que es la parte central de la lámpara de techo. ¿Y por qué es la más difícil? Pues porque así como en los laterales entra perfectamente, porque está cortada a los 30 grados que se necesitan, aquí no da a los 30 grados, porque esto está cortado a 90 grados. Así que esta de aquí le tendremos que hacer un corte a 30 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a intentar? Pues la vamos a pegar aquí. Pondremos la ingletadora en modo bisel a 30 grados y vamos a ver si sale. Para esto vamos a utilizar el pegamento rápido este de Soval, el que ya hemos hecho un sorteo y el ganador estará encantado. Nada, esto le echamos dos gotitas o tres, no hace falta más. Porque esto después lo podemos quitar incluso con la mano, ¿eh? Ya lo veréis. Ya está pegado. 5, 6, 7 segundos. La mitad que el otro. Este nuevo acelerador con el cianocrilato, fabuloso. Y ahí ya tenemos nuestra ingletadora a 30 grados. Podéis ver la señal del láser por donde va a hacer el corte. Y aquí podéis ver que hemos hecho ya el primer corte a 30 grados. Ahora lo hacemos en este lado y ya está. Y como os decía antes, ¿veis? Se quita sin nada, ahora le damos la vuelta y volvemos a hacer el corte.
Tenemos que sacar el disco 9-15, o sea, 9 milímetros con 15 décimas, que es la mitad del ensamble a media madera que vamos a hacer. Y de regalo te voy a dejar aquí una tarjeta con una lista de reproducción de cosas que te van a encantar. Seguimos con el vídeo. Y ahora este va aquí. Y el del techo quedará así. Y si quieres ver cómo hicimos esta guía,
Aquí te dejo una tarjeta para que puedas verlo. Seguimos con el vídeo. Volvemos cuando ya esté todo el sistema montado para terminar. El mundo al revés. Bueno, ya hemos terminado el trabajo. Hemos tenido un principio diferente. Y ya habéis visto, en vez de poner la tablilla al derecho, la operadora lo ha puesto al revés, las cosas que le dan a esta mujer. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esto es lo que hemos hecho. Como veis, son dos lámparas de mesita de noche y una lámpara para el techo con esto. Y la verdad es que, bueno, es un diseño que se nos ha ocurrido, se lo ha ocurrido a Manolito y espero que os guste. Vamos a encenderlas para que veáis cómo quedan. Esas son las dos de la mesita de noche y es que esta, tengo que poner esto aquí. Y así es como queda la iluminación que hemos hecho. Habéis visto algunos truquillos, algunas cosas que hacemos. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Habéis visto que no doy tantas explicaciones. Bueno, hay a quien le gustan y hay a quien no le gusta. Hay a quien quiere ver cada cosa que se hace, cómo se hace y el porqué. Y otras personas que lo que quieren es saber, voy a apagar aquí porque aquí hay mucha luz, que lo que quieren es saber medidas y tal. Yo os voy a dejar abajo en el cajón de comentarios un enlace a nuestro blog donde está el vídeo y donde está todas las medidas con fotos y con todo, por si lo queréis hacer igual o parecido, con los ángulos que hay que cortar, todo, y ya está. Que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro apoyo, que vuestra operadora de cámara sigue ahí detrás de cachondeo, ahí la veis, siempre de cachondeo, que Manolito, que se ha portado, el diseño es muy bonito, a nosotros nos ha encantado, esperemos que a vosotros haya gustado también, y que vuestro chatarrero de la madera Antonio, todos juntos, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.